Hakon no está aquí. Imposible, lo vi justo ahí. Esa rata debe de estar escondiéndose. Mira alrededor. Espera, lo veo. Está trepando. ¿Ves ese edificio del S ahí? Está subiendo al tejado. Espero que no aparezca ningún mordedor. Estoy teniendo una riesgo, cabrón. Aquí, hijo de puta. Hubert, solo quiero hablar. ¿Qué os he hecho? ¡Dejadme ir! ¡No me hagas daño! ¡No sé nada! ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada. ¡No sé nada de nada! ¡Lo juro! Me han dicho que eres un perista. ¿Perista? Ni de coña. Vendedor de artículos de segunda mano igual. Busco el Lázaro. Era de Lucas, el difunto comandante de los pacificadores. Y no intentes colarme, que no sabes quién es Lucas. Muy bien. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado. No soy idiota. Esa arma es demasiado problemática ahora mismo. ¿Cómo sabes que el Lázaro es un puño americano? No dije nada de eso. Vamos, todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas. No hacía más que lucirlo. Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas. ¡Y una mierda! Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo. Vale, vale. Quizá lo intentaron, pero no puedo decirte quién fue. Piensa en la confidencialidad de los clientes. Deja de tocarme los cojones. Dímelo. Se llama Maya. La conocí en el bloque de viviendas de Meatpacking Square, cerca de la vieja carnicería. Pero no sé nada más. ¡Déjame en paz! Queda encima de unos barracones o algo así. Puedo encontrarlo. Hakon, Hubert dice que alguien intentó venderle el Lázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No, y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí. Voy hacia Meatpacking Square. ¿Meatpacking Square? Ese sitio está hecho mierda. Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo. Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima. Vale, mantente en contacto, colega.